I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. Soy Michelle Makeup y bienvenidos a un nuevo video. Empezamos febrero, el mes del amor, San Valentín, mejor dicho, ya casi es la fecha, así que por eso les traigo este maquillaje súper lindo, súper dramático y súper elegante para usar en una cena súper top, destacar y obviamente hacerlas más divas como siempre. Si quieren ver cómo lo hice, queden sabiendo, pero antes no olviden dejarme un like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, comencemos. Bueno, para iniciar voy a enfocarme en la parte de los ojos y voy a comenzar con mi corrector Age Rewind, poniéndolo en toda la parte de mi párpado para que pues empareje todo y cree como una base tipo primer para que las sombras queden como mucho más pigmentadas. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en toquecitos en todo mi párpado. Miren que no es mucho producto el que utilizo y con la Beauty Blender voy a difuminar esto en toquecitos muy sutiles, muy suavecitos, para que pues el párpado no sufra como un toque tan duro. Listo, y ahora voy a tomar la paleta de Morphe y voy a tomar este tono que es el que siempre utilizo para sellar la parte de, digamos, el primer de ojos. Voy a tomar esta brocha que es de BH Cosmetics, la 102, y pues voy a sellarme esto que acabo de hacer en toquecitos. Listo, bueno, en este año 2018 el rojo está de reinado, es el protagonista y más que todo en maquillajes para ojos. Aprovechando que estamos en el mes del amor, en febrero, pues obviamente voy a hacerme unos ojos súper rojos, súper dramáticos y súper bonitos. Para eso voy a utilizar la paleta de Juvia's Place, voy a tomar este tono que se llama Aida, que es como un borgoña, un vino tinto terracota, y con esta brocha de BH Cosmetics que se llama, que es la 101, voy a comenzar a crearme la transición en la parte del párpado. Este maquillaje lo voy a hacer circular, entonces pues es normal seguir la parte de la cuenca del ojo y subirlo un poquito más. Bueno, ahora para el tono de profundidad voy a ayudarme de esta base color roja mezclada con una de un tono café para que dé como un tono, no sé, súper lindo, y lo voy a concentrar en la esquina exterior de la cuenca y en la parte interior del lagrimal para que pues dé este efecto súper lindo, para que al cortar el crease pues obviamente ese punto de luz quede pues mucho más notorio y quede súper lindo. Y lo voy a aplicar con una brocha lengua de gato y luego lo difumino y lo sello con una sombra en polvo. Listo, y ahora con una brochita limpia también para, digamos, difuminar la parte de la profundidad, esta, digamos, de ese tipo así gorditas, voy a comenzar a desvanecer esa parte en crema y luego voy a aplicar un toquecito de sombra negra para que dé un look como más dramático. Listo, y ahora voy a tomar una sombra cafecita antes de aplicar la negra para sellar esta parte. Miren que tomo una cantidad muy poca y sello en la misma zona en la que apliqué este tono. Trato de que todos los bordes queden súper prolijos, que no se vaya a ver como donde pusimos la parte en crema, porque pues se vería como un poco, no sé, como descuidado. Y ahora sí, con la misma brocha voy a tomar una sombra negra. Sacudo el exceso y voy a concentrarla en esa esquinita para que acentúe un poco más la profundidad. Y obviamente en la esquina interior también. Listo, ahora voy a seguir con el tono de luz. Como pueden ver aquí es un tono oro rosa, súper lindo, me encanta demasiado. Lo que voy a hacer es cortar el crease, entonces brochita lengua de gato, el corrector, y lo ponemos en la parte donde quedó el huequito. Ahí abrimos el ojo para que nos marque hasta dónde va la altura,
y pues limpiamos esa parte. Listo, voy a tomar la brocha con la que me hice la profundidad y voy a degradar un poquito estos bordes que no queden marcados, sino que sea como un mini degradé. Y ahora sí, con una brochita plana, humedecida, de tónico, voy a tomar este tono de la paleta de lluvias, que es súper lindo, me parece que queda hermoso. Y pues miren cómo da ese look súper romántico con rosado y rojo, me encanta. Voy a sacudir el exceso de la brochita y me voy a aplicar el tono en donde pusimos la parte del corrector. Y con una brochita seca, que es esta de BH Cosmetics, la 103, voy a tomar este tono como más rosa claro de la paleta de Morphe, miren que es súper lindo, y lo voy a colocar encima de este. Listo, ahora con esta brocha también de BH Cosmetics, que es la 105, voy a tomar el tono guisa de la paleta de lluvias, que es este como rosado súper claro, como champaña más bien, y lo voy a poner en toda la parte de mi lagrimal, sin humedecer, porque miren que ya es bien, bien pigmentado, entonces pues me encanta, y en la parte de la altura de mi ceja para crear los puntos de luz que siempre nos gusta tener para que resalte el maquillaje. Y bueno, por ojos eso sería todo, ahorita me colocaré unas pestañas, voy a hacerme el rostro, unas cejas divinas, los traigo para que veamos la parte inferior, que saben que es la continuación de las sombras superiores, y unos labios bien dramáticos también, así que ya nos vemos. Bueno, ahora voy a hacerme la parte inferior de los ojos y para eso voy a tomar la misma sombra de transición, que fue esta que se llama Aida de la paleta de lluvias, la voy a poner en toda la parte inferior con una brocha de este tipo y pues normal, para crear la transición en la parte de abajo del ojo. Listo, ahora voy a tomar el café que utilicé para sellarme la parte de la sombra cremosa, que fue este que se llama Fiulani, también de la paleta de lluvias, y lo voy a poner en la esquinita exterior. Y un poquito en la parte interna. Y ahora sí voy a aplicar el tono más oscuro, que fue el tono negro, en la parte exterior del ojo. Bueno, ahora voy a pasar a la boca y este look va a ser un look muy monocromático. Tono rojo en los ojos, tono rojo en la boca para dar así un look súper atrevido, dramático y pues obviamente que destaque. Voy a utilizar este labial rojo de la paleta de Caretas, es el número 24 y lo voy a aplicar con un pincel de este tipo súper delgadito. Este es un pincel para ojos, pero me ha encantado últimamente utilizarlo para los labios porque los define excelentemente, o sea, me encanta. Y entonces voy a seguir mi formita, me los voy a anchar un poco más y luego ya ven cómo queda de lindo el complemento. Miren ese rojo tan divino que da, o sea, de verdad que me encanta ese labial. Bueno, ahora ya saben que me voy a complementar el look, entonces un cabello súper lindo. Vamos a ver qué outfit utilizo y ya vuelvo y ven cómo queda todo así ya súper top. Entonces ya nos vemos. Bueno chicos, y esto fue el resultado, la verdad me encantó, es una opción súper linda, súper elegante, súper glamorosa, o sea, me encanta. Opté por un peinado, como lo pueden ver, recogido, muy romántico pues por toda esta época de San Valentín. Los aretes súper oversized, ya saben, en tendencia, y obviamente el rojo reinando en este outfit y en este estilo de hoy. No pueden ver, pero tengo un vestido strapper negro, perfecto para que no roben más atención y que todo esto
esté enfocado en el rostro y en los labios y en los ojos, que están súper lindos. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. En la cajita de información les dejo mi Instagram para que lo cliquen y los redireccione de una vez y pues puedan seguirme y ver todas las fotos de este maravilloso look. Ahora sí, no siendo más, nos vemos en una próxima. ¡Chao!